Cuando queremos afinar un instrumento como una guitarra, necesitamos unas cuerdas bien tensadas, bien afinadas, para que nos dé un sonido muy bonito y una armonía muy bella. Así es la vida espiritual, aquello que conocemos en la tradición como el combate espiritual. Y eso nos refleja el Evangelio de este domingo cuando Jesús dice: he venido a traer fuego y quiero que ya arda. Se pregunta, ¿he venido a traer la paz? No, he venido a traer la división. Parece paradójico, pero es un lenguaje de un cierto talante para explicarnos lo que es la vida del cristiano. No es simplemente quedarse dormido y amilanado y tranquilo como una especie de nirvana. No, la vida necesita de esa tensión para dar esa bella nota, esa bella melodía que requiere ser cristiano, es decir, vivir en el amor. Y vivir en el amor requiere una tensión, un combate espiritual que nos reta a vivir mejor nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. El mundo de hoy necesita cristianos que se reten a amar mejor, a perdonar mejor, a forjar fraternidad, a reconciliación, puentes de humanidad. Eso es lo que requiere hoy el cristiano como una tensión. Y esa es la tensión que trae la palabra y el reino de Dios. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz semana para todos.